Hola, me llamo Sławka Grabowska y esto es una maleta llena de libros. Hoy os traigo un tema especial, un poco diferente de nuestro formato habitual, y dudaba mucho si tan solo en la tercera entrega del programa debería hablaros de algo que no fuera estrictamente un viaje literario. Pero creo que hoy, más que nunca, hay temas importantes que deberían ser tratados. Por eso hoy os voy a hablar sobre los derechos de la mujer a través de la obra de algunas autoras de la literatura, especialmente literatura contemporánea. ¿Por qué? Porque no es un tema nuevo, no es algo que esté de moda ahora, no es algo que vaya a pasar. Es un problema que existía y sigue existiendo y que hay que resolver. Por eso, hoy os voy a hablar de libros de diferentes épocas y lugares, todos escritos por mujeres y todas ellas alzaban la voz luchando por sus derechos y a la vez por los nuestros. Cualquiera que leyera a estas autoras podría responder a Mario Vargas Llosa que no, que el feminismo no es el más resuelto enemigo de la literatura, al contrario. El feminismo es solamente una ideología, para algunos disparatada, de que hombres y mujeres nos merecemos los mismos derechos, que ni los unos ni los otros son mejores. El hecho que un escritor renombrado lo vea como un enemigo es muy desolador y decepcionante. La selección de libros de hoy es totalmente subjetiva. Son las primeras autoras que me vinieron a la mente al pensar sobre este tema. Reconozco que omito muchas otras como Safo, Clara Campoamor, Siri Hustvedt, Toni Morrison, Erika Jong. Hay que admitir que hay muchas mujeres, autoras muy muy buenas, que podrían aparecer aquí. Empecemos por Emily Dickinson. Emily Dickinson fue la cara de la huelga del pasado 8 de marzo para las mujeres que trabajan en el sector editorial, mujeres del libro. En el fabuloso cartel diseñado por Paula Bonnet, Emily Dickinson nos recuerda: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. ¿Por qué Emily? De su infancia sabemos más bien poco. Creció en un ambiente profundamente puritano y en algún momento decidió que quería estudiar algo que era muy poco común entre las chicas de su círculo. En 1840, cuando Emily tenía 10 años, sus padres accedieron a inscribirla a la Academia de Amherst, Massachusetts. Era un centro educativo masculino que 2 años antes había abierto sus puertas por primera vez a las niñas. Acabada la educación ahí, siguió el único camino disponible para una mujer que quería educarse e ingresó en un seminario para señoritas, donde recibía educación estrictamente religiosa. Pero por estado de su salud y ánimo, tuvo que abandonarlo y nunca continuó sus estudios. La personalidad de Emily Dickinson y las circunstancias de su vida siguen siendo a día de hoy un misterio. De hecho, existen 2 grandes misterios. El primero, el hecho de no querer publicar nada de lo que escribía y siempre creyendo que sus versos no eran dignos de ser compartidos con el público. Publicó solamente 7 o, según algunas fuentes, 5 poemas, pero después de su muerte en 1886, su familia encontró en su habitación más de 2.000, de los cuales conocemos alrededor de 1.700 poemas. El segundo misterio, el por qué se recluyó por vida sin una razón aparente. Se separó de la gente, dejó de salir de casa y pasaba días enteros encerrada en su habitación. Tan limitada por la condición de su familia, por su propia salud, por la religión y por la época en la que vivía, expresaba su dolor y todos sus sentimientos, incluyendo interés en su propia sexualidad en sus poemas. Hoy en día no se sabe cuál fue su orientación sexual, aunque hay indicios que pudo ser bisexual o lesbiana. En los poemas expresaba su pasión por la libertad y con su obra revolucionó la poesía. Si os interesa la vida de Emily Dickinson, os sugiero que además de leer sus poemas, veáis la película Historia de una pasión de Terence Davis con Cynthia Nixon. La segunda autora que os quiero recomendar es Kate Chopin. Empezó a publicar sus obras después de la muerte de su marido para poder mantener a sus 5 hijos. Como a muchas personas hoy, no le gustaban las etiquetas y nunca pensó sobre sí misma como sobre una feminista o como una sufragista. Desconfiaba de los movimientos que todavía no estaban bien definidos. Aún sin identificarse con ellos, en sus obras describía personajes femeninos fuertes que no dudaban vivir como les daba la gana sin preocuparse por cumplir las expectativas de la sociedad. Su novela más famosa, El despertar, fue muy criticada porque se consideraba un ataque a las convenciones sociales. Las reacciones que despertó se basaban únicamente en criterios morales, mientras que se reconocía que la calidad de escritura y la narración eran excepcionales. Una de las frases que más enfadó a sus contemporáneos fue esta: quería a sus hijos de modo desigual e impulsivo, a veces los habría apretado apasionadamente contra su corazón, en otros momentos los habría olvidado. O esta otra: pasara lo que pasara, había decidido no volver a pertenecer a nadie más que a sí misma.
De hecho, después de la publicación en 1899, la novela fue olvidada casi hasta principios del siglo XXI. No os voy a adelantar toda la trama, me limitaré a decir que consiste en la revelación experimentada por una joven mujer, Edna Pontellier, casada con un rico criollo de Nueva Orleans. Edna se enamora de un joven durante su estancia en un establecimiento de veraneo y este amor le abre todo un mundo de posibilidades que ignoraba hasta entonces. Curiosamente, hay quienes comparan a Edna con Emma Bovary, creada por Flaubert. La siguiente autora es Charlotte Perkins Gilman, que al contrario de Kate Chopin, con orgullo admitía que era feminista, y una de las primeras que hablaba de opresión femenina, del mismo modo en que se habla hoy en día. Fue una personalidad muy conocida tanto como escritora, ensayista y sobre todo activista del movimiento por los derechos de las mujeres. En 1903, Charlotte habló en el Congreso Internacional de la Mujer en Berlín y el año siguiente viajó por Inglaterra, Holanda, Alemania, Austria y Hungría dando conferencias. Pero lo que más nos interesa el día de hoy es su cuento El papel de pared amarillo de 1892. El cuento, en gran parte autobiográfico, cuenta la historia de una mujer que sufre de una depresión y por ello su médico y su marido deciden recluirla en un cuarto cerrado con paredes con un horrible estampado de papel de pared amarillo. La mujer tiene prohibido leer, escribir ni hacer nada y a consecuencia empieza a alucinar. Hay que decir que en realidad Charlotte estuvo casada con el artista Charles Stetson y tras el nacimiento de su hija Catherine sufrió de depresión postparto. El tratamiento al cual fue sometida fue igual que el de protagonista de El papel de pared amarillo, porque leer y escribir se consideraban actividades masculinas. El tratamiento en vez de ayudar la llevó a mostrar tendencias suicidas. Al ser una mujer realmente fuerte, se opuso a ese tratamiento y en 1888 se divorció, algo que era totalmente escandaloso y inaceptable. Tuvo una relación con una mujer y al acabarla se casó con su primo, George Gilman, en 1900. Quizá todas esas decisiones la llevaron a escribir en 1915 otra gran obra, una de las más interesantes utopías feministas, Herland, traducido en España como De ellas, un mundo femenino. De ellas es una obra de ciencia ficción en la que se describe un país habitado exclusivamente por mujeres. Tres expedicionarios descubren este país rodeado de altas montañas que impiden hasta el momento todo contacto con el exterior. Las expectativas de los exploradores, cargadas de estereotipos sobre las mujeres, se ven pronto defraudadas. De ellas es un paraíso. No hay guerra, no hay delito, ni hambre, ni residuos. Todas las mujeres están realmente dedicadas al bien común y la naturaleza. Y todo el mundo está valorado. Se cuida, no hay celos ni rivalidad. El libro fue revolucionario, pero leyéndolo no podemos olvidar que sigue siendo un producto del siglo XIX. Por eso, en Herland encontramos numerosas muestras de los prejuicios raciales de la época colonial que vivió Gilman y es una obra anticuada para el feminismo de hoy día. Pero al mismo tiempo es revelador y sorprendente, especialmente teniendo en cuenta cuándo fue escrita. Bueno, hablemos ahora de Virginia Woolf. Mientras una mujer piense en hombres, nadie se opondrá a que la mujer piense. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Son solo algunas de sus frases más célebres. Considerada una pionera del feminismo, escribió sobre experiencias de la mujer que nunca nadie había tocado antes. Dio valor a las emociones y las interpretaciones del mundo que nos rodea, usando una nueva técnica, stream of consciousness, monólogo interior. En sus novelas y sus muchas cartas para colegas literarios, especialmente del grupo de Bloomsbury, dejaba en evidencia los dobles estándares de la época. Criticó el sistema patriarcal, la desigualdad de las pagas de mujeres y hombres, y en Una habitación propia, un ensayo del 1929, escribió sobre la situación de la mujer y especialmente de la mujer que desea dedicarse a la escritura. Es ahí donde apareció su famosa frase: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. También propuso una mirada distinta sobre lo masculino y lo femenino. Estaba convencida que las características que utilizamos para identificar a hombres y mujeres están socialmente construidas. Esto está más visible en Orlando, una biografía, del 1928. Aborda de manera pública temas tabús en la época victoriana como la homosexualidad y la sexualidad femenina y de nuevo sobre el papel reservado a la mujer por la sociedad. Era un claro ataque contra los modelos tradicionales tanto sociales como literarios. La obra cuenta la historia del joven y andrógino Orlando y es una burla
contra el género biográfico con la que Woolf divulgaba la libertad sexual. Pasamos ahora a Margaret Atwood, la autora del Cuento de la criada. No huye de los temas difíciles. A los principios del 2017 dijo, tras las recientes elecciones en los Estados Unidos, proliferan los miedos y las ansiedades. Se da la percepción de que las libertades civiles básicas están en peligro, junto con muchos de los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de las últimas décadas, así como en los siglos pasados. En su novela El cuento de la criada, una distopía que se desarrolla en un futuro en los Estados Unidos donde los derechos de las mujeres se suprimen y se instaura un tipo de régimen patriarcal basado en extremos valores puritanos, vemos un posible futuro nuestro. La novela escrita en 1985 parece aún más actual hoy y probablemente por eso fue adaptada a una serie de televisión que resultó ser un éxito total. En el totalitarismo que recrea Atwood en este libro es extremo, pero su denuncia del control de las mujeres, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de ser libres, de decidir sobre su vida sexual y sobre su función reproductora, es muy actual. Esta denuncia no es nada sutil. Lo que sorprende es que una novela de 1985 sigue tan acertada y tan vigente todavía hoy, en 2018. ¿Sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta, por el tono en que lo dijo, el mismo tono con que alguien te podía decir «tú apoyas el terrorismo». Así empieza «Todos deberíamos ser feministas» de Chimamanda Ngozi Adichie. Es un pequeño ensayo, texto usado por la autora anteriormente en una de las famosísimas conferencias TED. Ngozi Adichie, sin miedo y de manera muy insistente, habla sobre el tema tanto en sus novelas como Americana y La flor púrpura, como en sus ensayos, Querida y huele, cómo educar en feminismo, en sus entrevistas, conferencias. Ella misma admite que la finalidad del feminismo es que deje de existir. Ojalá podamos llegar a ese momento cuando ya no sea necesario. Y vamos a acabar con tres de los libros que mucha gente acusa de haberse puesto de moda. Dos de ellos, bastante parecidos, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y Valerosas. Este, Cuentos de buenas noches, y el otro, Valerosas. Las dos relatan vidas de las mujeres excepcionales y valientes, científicas, escritoras, activistas y muchas más. En Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de un lado tenemos la historia de la protagonista y del otro su retrato, hecho por una de las 60 ilustradoras que participarán en este libro. En Valerosas, las historias están contadas a modo de cómic. El único pero que les puedo poner es que el primer libro, el título, ¿por qué solo las niñas? ¿No deberían los chicos conocerlo también? ¿No va en contra de la igualdad por la que estamos luchando? Definir algo como dirigido solamente a uno de los sexos me parece contra lo que estamos luchando. Y por fin, mi último descubrimiento, el más nuevo, Morder la manzana, de Leticia Dolera. En este libro, la autora de una manera muy accesible explica qué es el feminismo, que no es el antagonismo del machismo y por qué lo necesitamos. Habla también de la cultura de la violación, el asunto que me llevó a hablar hoy sobre los derechos de las mujeres. Os recomiendo a todos este libro, especialmente si seguís con dudas sobre qué es la discriminación o cuál es la situación real de la mujer hoy en día. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Espero que de entre todos esos libros que mencioné, todas esas autoras, algo captase vuestra atención y si no lo habéis leído, hacedlo, porque no son una moda, sino una necesidad. Gracias por vernos. Nos podéis escribir a una maleta llena de libros, @gmail.com. Gracias a la librería Zubieta por cedernos el espacio para grabar y por prestarnos algunos de los títulos que os he enseñado. Y hasta la semana que viene. Gracias.